ahora da comienzo a Dios que te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live. Dios que te escucha comienza ya. Muy buenos días, Puerto Rico, y estamos aquí a través de Radio Grito 1200, y hoy, mira, nadie que te escucha a esta hora, esto es por el día de hoy, así que no te equivoques. Saludando a nuestra Michelita que está en los controles. ¿Cómo estás, Michelle? Buenos días. Oye, muy buenos días, Nadioski, y buenos días a aquellos que nos están sintonizando. Me encuentro muy bien, con mucha calor, porque ¿verdad? Tú sabes, la calor aquí en Puerto Rico, esto es algo normal. Oye, y como dice la canción, siempre lo digo, hace calor, hace calor. Oye, y le mencioné que para este fin de semana, recuerden que va a estar caliente a las madres, ya se lo había anticipado en el día de ayer, que las queridas madres hermosas, mira, se pongan cómodas, ropa sport, ropa suelta, colores claros, porque va a estar encendido todo este fin de semana con lo que es las altas temperaturas todavía. Oye, y una de las noticias que, oye, no sé si Susan estará escuchándome, pero si me está escuchando, si se puede comunicar conmigo, porque este tema nosotros lo empezamos aquí en el programa, un tema que estuvimos dándole fuerte, ¿no? A lo que hoy ya es un hecho. Bueno, es un hecho cuando ocurra, ¿verdad? A esa hora, pero vamos a estar dando el seguimiento. Pero es de el traslado de nuestra querida Mundi, nuestra elefanta Mundi. Este es un tema de que nosotros le dábamos aquí en este programa exclusividad, ¿verdad? Pero ya lamentablemente, pues mira, esto es lo que hay. ¿Será para el beneficio de ella o no? Eso lo veremos según vaya pasando el tiempo. Pues mira, luego de 3 décadas en cautiverio, Mundi es trasladada desde lo que es hoy a su nuevo hogar en Georgia. Y eso yo le voy a estar dando seguimiento, como que se lo llevan para allá, no es que se lo llevan para allá nada más, y ahí murió, perdonen que lo diga, porque sé que yo y como mis compañeros les vamos a estar dando de seguimiento a ¿verdad? Las condiciones de nuestra Mundi allá en Georgia. Y lo que es el rinoceronte Felipe y los hipopótamos Cindy y Pipo también parten a lo que es el al espacio donde pasarían el resto de su vida, así como lo oye. También en noticias, ¿a dónde va? Nosotros vamos a ir. Esto es lo que nos dice los vecinos del sector La Marina de Naranjito. Temen por perder sus viviendas. Un enorme socavón formado a raíz de la lluvia de finales de abril mantiene bajo amenaza a múltiples familias y se niegan a abandonar sus hogares. Eso es lo que está ocurriendo allí en Naranjito. Entre reclamos y documentos, lo que es triturados, el expediente de la construcción del puente atirantado en Naranjito también. Y preparada la industria farmacéutica de cara al precipicio de las patentes. Ejecutiva de lo que es del sector destacan que Puerto Rico debe tomar medidas para asegurar su relevancia como enclave en la manufactura de fármacos y dispositivos médicos. La Junta Fiscal impulsa cargo adicional en la factura para financiar el plan de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. El monto de alza que tendrían que costear tanto clientes residenciales como comerciales se desprende del plan fiscal del gobierno central aprobado por el organismo. ¡Ay, qué dolor! Como yo digo, continúa esto. También, hablando de quién puede poner lo que es candado a una barra o restaurante, eso es lo que también se va a estar hablando hoy en los medios de comunicación, que lo vamos a abundar un poquito más con relación a este tema. Y como había mencionado, en las temperaturas, pues mira, debido a todo esto, una alta presión seguirá promoviendo la ola de calor en pueblos del norte y áreas urbanas. Eso es lo que va a estar por el día de hoy.
aquí en los medios de comunicación. Vamos un momentito a una pausa y regresamos en breve con más información para ti que estás ahí en tu oficina, en tu casita o en tu, mira, en tu finquita. Regresamos ahora. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Quebrada Coop, tus planillas, vacaciones, mejoras al hogar, las puedes pagar con Quebrada Coop, con préstamo de 4.49% APR, de 5.000 hasta 50.000. Quebrada Coop, seguro que sí. Para más información llama al 787-898-7979 o visita nuestra página web www.quebradacoop.com. Ciertas restricciones aplican. Sujeto a aprobación, el 4.49% es a 36 meses. Dependerá de empírica y experiencia de crédito, otras tasas de intereses y términos disponibles. Oferta válida hasta el 31 de mayo del 2023. Acciones y depósitos asegurados por COSEC, no por el gobierno federal. Oye, ¿necesitas el regalo para mamá? No te preocupes, Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad, lo tiene. Contamos con una gran variedad de accesorios, de arreglos para el Día de las Madres. Ven y visítanos para hacerte ese regalo especial. También contamos con nuestro amplio recetario donde podrás obtener tus medicamentos al día. Visítanos en la carretera 111, cruce Altamira, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad, para darle lo mejor a mamá. ¡Que lluevan los ahorros para mamá! Costillas de cerdo frescas de Estados Unidos a 1.69 libra. Agua Nikini 24 de 16.9 onzas a 2.99. Leche evaporada suiza 12 onzas a 89 chavitos. Churrasco fresco Estados Unidos a 3.89 libra. ¡Para el calor! Helado Mister Special variedad a 3.99 cada uno. Bebida suiza fruit variedad de 64 onzas a 4 por 5 pesitos. ¡Siguen los ahorros para mamá! Con estos especiales válidos hasta el 24 de mayo del 2023. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todo. Si fuiste víctima de violencia sexual y ya hiciste la denuncia, entra a safekids.pr.gov, ingresa el número de tu Safe Kit y rastréalo. En safekids.pr.gov tendrás acceso a los servicios que las agencias de gobierno tienen para apoyarte. Además, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación te brinda orientación en la línea de ayuda 24/7. Llama 787-765-2285. Safe Kids, tu seguridad en números. Gobierno de Puerto Rico. Y continuamos con Nadiosca te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva.
Oye, continuamos aquí a través de Radio Grito 1200. Oye, una noticia que estuvo ayer rondando lo que fue, ¿verdad?, los medios de comunicación durante la tarde, es que buscan establecer móvil de doble asesinato en yunque clandestino en Vega Baja. Eso ocurrió en las horas de ayer, ¿verdad? Y quiero abundar un poquito más con relación a esta noticia, ¿verdad? Y es lo siguiente, la policía tiene varias teorías y Vega Baja, esto fue en Vega Baja, las autoridades procuraban establecer el móvil del doble asesinato ocurrido en la tarde de ayer en un yunque clandestino en el barrio Almirante Norte, con teorías de que pudo haberse tratado de un intento de robo o de una venganza porque al propietario supuestamente le habían hurtado una yegua y vio a una jovencita que cabalgaba en ella y se la quitó. El relato de los hechos establece que Elvis Rivera Figueroa, de 42 años, dueño del Junker, el almirantito, el que operaba sin permiso al final de la calle Eduvina Montes, estaba en su negocio con varios empleados. A las 4:40 de la tarde de ayer, un vehículo se detuvo en la entrada. Cuatro enmascarados salieron del automóvil y comenzaron a disparar. Rivera Figueroa y el empleado Francisco Cancel del Río, de 46 años, quien se encontraba reparando un motor, murieron en el acto. Otros dos empleados resultaron heridos y uno de bala en el hombro y el otro con cortadura de alambre de púa cuando salió corriendo, huyendo de las balas y atravesó la verja. Ninguna de las víctimas tiene antecedentes penales. Rivera Figueroa había llegado de Connecticut en la noche del martes, donde viajaba con frecuencia a comprar motores para venderlos en su negocio. Según distintas versiones, se cree que guardaba alrededor de $10,000 para comprar un automóvil a una persona que lo visitaría ayer. Recientemente, Rivera Figueroa había sido víctima de los ladrones que les robaron 13 equinos, entre ellos una yegua, cuando en una cabalgaba, se detuvieron en una estación de gasolina. Días después, en otra cabalgata, vio a una joven montada en la yegua que se le había hurtado. Oye, y con relación a todo esto y mucho más, más adelante las noticias, se va a estar abundando de estas noticias que se han estado divulgando desde el día de ayer. Oye, y cambiando un poquito de tema, además de noticias, tenemos que mencionar, ¿verdad?, además de estos mecánicos, ¿verdad?, quiero informarles que ya para hoy yo iba a estar, le había mencionado que iba a estar dándoles tips, ¿verdad?, si tienes mascotas, para cómo combatir lo que es el calor, ¿verdad?, combatir el calor, qué puedes hacer, ¿verdad?, para mantener tus mascotas en estas temperaturas altas de una manera saludable, ¿verdad?, y que no corras peligro su vida. Pues mira, sigue estos 7 consejos para que las altas temperaturas de estos días no le afecten. ¿Y cuáles son? Pues mira, asegúrense en que tengan acceso a agua limpia y fresca en todo momento. Provea varios espacios con sombra en diferentes lugares alrededor del hogar. Existe también los paseos y juegos en las horas más calientes del día. A lo que me refiero es que los evite, los paseos. Es como nosotros también. Vamos a evitar los paseos a esa hora, ¿verdad? Durante esas horas bien calientes, porque se van a fatigar definitivamente. También utilice bloqueador solar en las zonas sensibles como la nariz y la punta de las orejas. Recuerda preguntar a tu veterinario por la recomendación de un bloqueador solar. Las mascotas de pelo largo se pueden beneficiar de un recorte, pero nunca de afeitarlos. Antes mencionamos que el pelaje es importante para la regulación de la temperatura, algo que muchas personas desconocen. Sí, el pelaje de las mascotas
le ayudan a, también al control de las temperaturas, que no es que lo afeiten, porque esto le puede perjudicar también. Considera la comida húmeda como parte de la alimentación. Esta comida aporta más hidratación. Nunca dejes a tu mascota en un auto desatendida. Esos son los consejos que le estamos dando hoy si tienes mascota en tu casa. Recuerda que ellos son parte de nuestra familia ya también. El estrés por el calor en una emergencia que amenaza lo que es la vida de los perros y gatos y ocurre cuando hay un sobrecalentamiento corporal en casos severos de estrés por calor. Se pueden observar vómitos, diarrea, escuchen bien, esto es para nuestras mascotas, vómitos, diarreas con sangre y algunos casos hasta convulsiones. Así que si usted ve que está ocurriendo algo de esto, llame a su veterinario, ¿verdad? También se puede prestar mayor atención a mascotas de edad avanzada, obesas o lo que es hocico achatado. Si usted sospecha que su mascota está pasando por un episodio de estrés por calor, contáctate a tu veterinario de inmediato y si es posible, pregúntale si le recomienda brindar agua fresca o humedecer el pelaje y patas con compresas frías. Así que mira, recuerden que sus mascotas ya son parte de su familia. Oye, estos son consejos aquí en Adiós que te escucha para, ¿verdad?, para la protección de nuestros animales o nuestras mascotas. Eso es lo que tenemos hoy con relación a este tema. Pero ahora cambiando un poquito con lo que es las noticias que están ocurriendo, ¿verdad?, esta información, quiero también abundar qué va a estar ocurriendo en las temperaturas y si va a llover para aquí o no en el día de hoy. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos lo siguiente, pero me gustaría saber si hay alguien conectado. Vamos a ver si hay alguien conectado por ahí, Michelle. Eso es así, Nadioska, y sí, tenemos un par de gente conectada, y es que Tali, allá está frío. Ah, yo lo envidio a Tali, ¿sabes por qué? Porque Tali siempre está con la temperatura mía más rica, la más fresca, allá en Colorado. ¿En cuánto está la temperatura? ¿Cuánto me dice Tali que está en la temperatura? Está allá en 44 Fahrenheit. Oye, vamos para allá es que vamos. Tali, vamos a hacer un trueque. Tú te vienes para acá para coger calor y nosotros vamos para allá a coger frío. Así que mira, echa para acá ese fresco que nos hace falta. Oye, ¿qué más tenemos por ahí? Y tenemos a Juan Vélez que dice, saludo desde Nueva York City. Feliz día de las madres por adelantado, Nadioska. De la madre, yo digo de la madre. Sí, de la madre. Yo no soy madre todavía, pero gracias. Tengo entendido que este Juan es primo tuyo. Eso hay un pajarito volador, me dice. No sé, Juan, sí. Eso es verdad, cuéntamelo. Ahí está. Oye, eso es así. Saludo a todos ellos y saludo también a los que nos están observando y nos están escribiendo porque lo sé todo, sé que están ahí. Y también saludo a todos esos que están con el radio pequeño, mira, con ese radio pequeñito así, pero que tiene unas bocinas bien grandes, escuchándonos allá en la finca o allá en su hogar, ¿verdad?, en la terraza. Gracias por dejarme entrar a tu casita. Oye, y hablando de temperaturas, como había mencionado, oye, veo algo, como le había mencionado, mira, una alta presión seguirá promoviendo lo que es la ola de calor en los pueblos del norte y áreas urbanas, como había mencionado, ¿ok? Así que vamos a estar pendiente a todo esto, porque la alta presión va a seguir. Y las temperaturas para aquí, mira, Tali, ¿quieres saber cuánto está la temperatura? Tali, que es loco con la temperatura. Aquí en el pueblo, los pueblos limítrofes, lo que tenemos es que está mira, son las 10 de la mañana, todavía no son las y media, y está en 83 grados, mayormente soleado, una máxima de 85, una mínima de 65. ¿Quieres saber si va a llover o no va a llover? Pues mira, independientemente que nos hace falta mucha lluvia, pero tiene que ser mucha. Va a llover, pero van a ser chubascos, que no va a ser algo tan brutal, pero sí va a llover. Y eso va a ser más o menos, aquí se esperan condiciones parcialmente nubladas,
de 11 a 1 de la tarde y se esperan chubascos a la 1 de la tarde. Según lo que tengo aquí, desde la 1 va a continuar hasta eso de las 5 de la tarde. Recuerden que esto va a ser en lugares esporádicos, que no va a ser fijo en un lugar exacto. Pero sí, algunos pueden experimentar que sea fijo de tal hora a tal hora. En resumen, un 90% que sí, que va a llover desde esas horas. Y ya para mañana también se espera un 80% probabilidad de lluvia. Es lo que tenemos con relación a la temperatura. También no puedo dejar de mencionar, todavía hay partículas. Escúchenlo, esas partículas que me han afectado a mí, ¿verdad? Pues sí, todavía queda particulados por ahí que nos están afectando a todas las personas que tenemos problemas respiratorios. Así que pues traten de mantenerse con la mascarilla, porque es lo único que nos puede proteger ahora, ¿verdad? Que la mascarilla ha tenido tanto doble uso, porque todavía hay particulados, independientemente que la calidad de aire está buena, pero hay particulados todavía de esto del polvo de Sahara, por lo menos para aquí la calidad, cuando me digo que es buena es para esta zona de la montaña, que no es lo mismo que para las áreas, ¿verdad?, donde hay tanta contaminación. Y amaneció. ¿A qué hora amaneció? Oye, a las 5:55 de la mañana. Y va a atardecer a las 6:52 de la tarde. A las 6:52 de la tarde es lo que tenemos hoy con relación al tiempo. Recuerden que continúan las altas temperaturas, así que ya les ofrecimos nuestras recomendaciones para ustedes que están ahí en casita y también las recomendaciones para sus mascotas que siempre las dejamos, bueno, no siempre, muchas personas que son responsables, pero muchas veces la vida tan ajorada, tan rápida, tan cargada, dejamos a nuestras mascotas a un lado y no puede ser. Tienen corazón que siente también, así que mira, son parte ya de la familia, vamos a cuidarlos y a protegerlos. Y antes de irnos, también quería recordarle que mira, ya el fin de semana, yo lo estoy diciendo desde ayer, mira, ¿qué le vas a regalar a la mami? Regálale tu presencia, ponte un lazo bien grande en tu corazón y preséntate allí y ella va a abrir ese corazón y te lo va a besar mucho, 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 mucho. Este es mi consejo para este fin de semana del Día de Madres. Recuerda, no es lo material, sino es lo que tú te puedes llevar para toda una eternidad. Esas son las palabras por el día de hoy, que Dios me los bendiga. Gracias a mi público que siempre está ahí presente, ¿verdad?, apoyándome en diferentes partes del mundo, no solamente aquí. Que Dios me los bendiga a todos. Bye, bye. Será hasta, mira, mañana. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. El medio que te lleva.